Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Pues por aquí ya preparados. Ya ready. Vamos a ver cuántos Sí. hay. Dos, tres, cuatro, nada más. Reinaldo, hola Reinaldo, ¿qué pasó? Quería consultar algo. Hello. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Reinaldo? ¿Qué pasó? Es que fíjese que no sé qué me le pasó a la laptop, pero no me tira nada de la pantalla, solo el nombre de los participantes. Es que está compartiendo usted ahorita. ¿Hola? Está compartiendo la pantalla, su pantalla la está compartiendo ahorita. Váyase allá abajito donde está el menú del Zoom y póngale ahí terminar de compartir o parar de compartir o stop, no sé, algo así le va a aparecer. Si no, espéreme, ya voy a ver si se lo quito yo de acá. Vaya, ve ahora. Niña. Ya le deshabilité ahí para que no siguiera compartiendo, porque estaba compartiendo su pantalla. No sé si ya le aparece. Siempre aparece compartida, ¿verdad? Su pantalla. No, ya no. Ya se Ya la no. quité yo. Ya se la quité. Debería de aparecerle ahí solo los cuadritos de todos los que estamos acá conectados ahorita. ¿Qué es lo que le parece a usted? Dice que solo me aparece el cuadro de los participantes nada más. Solo que Ajá. salga y vuelva a intentar No, ingresar. no, 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 pero ahorita le sale todos los que estamos, los cuadritos de cada uno de nosotros, ¿verdad? No, fíjese, solo me sale los nombres nada más. No, no, no ve los que tenemos activos en las cámaras. No le No, o sea que aparece. la... No. Qué raro. Bueno, intente salirse y vuelva a entrar a ver qué. Si Va, con ahorita eso. lo hago entonces. Vaya, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde nos habíamos quedado? Vamos a ver, bueno, vamos a ir iniciando. Ah, vaya, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Bueno, igual, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Si no recordamos lo que. Ustedes ya lo tienen el archivo ahí, ¿verdad? Ya lo tienen listo. Bueno, veamos qué vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a trabajar? Que se va a tratar este día. El tema es formatos propios y personalizados de Excel. Eso es lo que tendríamos que abarcar. Bueno, teniendo siempre lo que habíamos o lo que comenzamos ayer a hacer. Nuestro objetivo es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Y como nosotros ya comenzamos también ayer, ya lo dejamos a media ahí lo que estábamos haciendo, lo del calendario. Entonces vamos a ver ahora lo que son los formatos. Ya aplicamos, hemos hecho varios formatos ahí más o menos que hemos ido poniendo, ¿verdad? Y lo vamos a ver mucho más en detalle. Okay. Ustedes tienen abierto ahí el trabajo, el Excel que estuvieron haciendo, que estuvimos trabajando ayer. Yo lo tengo aquí en limpio porque quiero primero explicarles lo que son los formatos. Vamos a ver si ustedes recuerdan y me ayudan de una sola vez. Silvita, regáleme usted, porfa, dígame cuál es el formato que viene por defecto en cada una de las celdas. ¿Cuál es el formato que viene por defecto?
No, no sé. No, vaya, vamos a ver. Marielos, ¿cuál es? No, Marielos, vamos a ver si Marielos me ayuda. ¿Cuál es el formato que viene por defecto en toda la celda de Excel? Uy, me agarró en curva. Tampoco. Tampoco. El que sea su voluntad, díganme. Y con ese vamos a tener. Vamos a ver ahora, ¿quién más le preguntamos aquí? Hey, Reinaldo, ¿cómo se ve ahora? Hoy sí se ve bien. ¿Ya logra ver bien usted? Sí. A saber qué problema tenía, ¿verdad? Vamos a ver, preguntémosle aquí a. Ok, excelente. Wendy. Wendy, vamos a ver, Wendy, ¿cuál es el formato que viene por defecto en las hojas, en las celdas de Excel? No, no sé tampoco. Tampoco. Vamos a ver el último, vamos a ver a quién le preguntamos, a quién, a quién. Katherine. Vamos a ver si Katherine nos dice. Igual no, no Igual, sé cuál vaya. es. Vaya, pues está bueno, no hay problema. Veamos. Fíjense bien, quiero ver cuántos están ya. Todavía faltan bastantes. Bueno, vamos a ir con los que están. Ve, por cierto, Mirna, ¿dónde está Mirna? ¿Dónde tengo Mirna? Mirna Elizabeth. Mirna. A Mirna, le voy a solicitar ahí el favorazo, Mirna, de que ponga su nombre completo, por favor. Ahí en ¿cómo se llama? En el perfil de Zoom. Para que no aparezca nada más solo Mirna Lemus, sino que todo su nombre. Pero eso tiene que estar hacerlo desde el Zoom, desde el perfil del Zoom. Ok. Vamos a ver. Fíjense bien, los formatos, ¿qué son los formatos? Los formatos son las partes que nos permiten a nosotros o lo que nos permite a nosotros poder preparar una celda para poder trabajarla. Ustedes quizás más en algún momento han escuchado decir, ah, me van a formatear el disco duro, hay que formatear esto, hay que formatear la memoria USB. Y entonces siempre se nos viene a la mente como que el formateo nada más es eliminar, es borrar la información. No, el formateo es preparar para. Entonces es una preparación, el dar formato. Entonces cuando nosotros formateamos las celdas en Excel, lo estamos preparando para poder trabajar. Vale. Así como hemos estado trabajando, así como han estado diciendo, hoy no va a ser la excepción, entonces necesito que ustedes vayan también haciendo sus anotaciones. Y esto, sobre todo, también porque quiero que no se les olvide, porque es lo que vamos a estar viendo de formato de celda. Hay diferentes maneras de cómo hice un formato de celda. Y vean, si yo, por ejemplo, estamos todos en la pestaña inicio, ¿verdad? Esa es la que tenemos. Entonces, de repente a ustedes les digo, miren, váyanse al formato de celda. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen? Como ustedes empiezan a ver en todo lo que tienen aquí, dice, ah, aquí está el formato, aquí dice formato, aquí dice también formato, por aquí dice formato, ¿eh? Y ahí en cuando empiezan a buscar dónde está aquí el formato. Cuando yo les diga formato de celda, hay diferentes formas. Se los voy a ir explicando detalle una por una. Pero primero busquemos a dónde están los formatos. Eso lo vamos a encontrar en la pestaña Inicio, que es donde estamos ubicados, y dentro del grupo Número. ¿Ve? ¿Dónde está ese grupo Número? Aquí está, ¿ve? Esto que está acá, ese es el grupo Número, y ahí es donde están los formatos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en este recuadro que está en la parte superior, dice General. Aquí donde dice General. Entonces, ese es el formato que viene por defecto. Todas las celdas. Muévanse y posiciónense ustedes en cualquier celda, en la que quieran. ¿Ve? Y vean que aquí arriba aparece General. Todo, todo. En cualquier celda que ustedes se ubiquen, siempre va a decir General. Miren, todas, todas esas. Porque ese es el formato que viene por defecto. O sea, es como, en realidad no es formato, sino que es como que no tuviera. Es como que no tuviera.
El general es como que no tuviera ningún tipo, como que no está preparada todavía para nada en especial. Entonces, nosotros hemos introducido datos numéricos, alfanuméricos. Hoy vamos a ver si empezamos ya con las fórmulas, pero hay que preparar esas, ¿cómo se llama? Estas celdas. Entonces, vamos a comenzar a preparar. Me voy a ir por los métodos, diferentes métodos que hay, ustedes lo van anotando para que no se les olvide. Entonces, aquí voy a empezar en la A1. Si gustan ustedes, pueden abrir una nueva hoja al archivo que ya anteriormente tenían, que me imagino que ese es el que han abierto hoy con el que están trabajando, ¿verdad? Entonces, abran una nueva hoja y pónganle a esa hoja el nombre de formatos. Así, formatos a esa nueva hoja, para que quede ya dentro del libro que ustedes ya tienen ahí. Y es el que hemos estado utilizando. Ok. Pónganle formatos. Y vamos a ver cómo es que se aplican los formatos. El primero que es general, ¿verdad? Cualquier celda que esté general. Ok. Vamos a poner aquí un valor. Pongámosle, así ve, 1000. Y aquí también 1000. Aquí vamos a poner 2000. No. 2000. Vale. Fíjense bien. Cuando trabajen con datos numéricos y sobre todo cuando vayan a hacer o quieren hacer referencia a un formato que es de moneda o de contabilidad, cualquiera de esos dos, prohibidísimo, prohibidísimo que ustedes digiten o escriban el signo de la moneda. No tienen que escribir el signo de la moneda y tampoco tienen que escribir el separador de miles. Ninguna de los dos. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, escriban que 3.500, no me vayan a hacer eso. Y si les digo que son $3.500, no van a venir a poner el signo de dólar. Después le van a poner 3,000.00. No. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Solo poner 3,000, ah, no, 3.500, les dije, 3.500, así. Entonces, como vamos a primero aplicar formato, o lo podemos aplicar después, salvo excepciones de los formatos, en algunos no es conveniente aplicar formatos cuando ya hay información, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, nuevamente, haciendo hincapié, no me le vayan a poner ustedes el signo de dólar, o sea, manualmente no lo vayan a hacer, ni eso ni el separador de miles, eso no se pone. Ya ustedes van a ver cómo automáticamente se da eso. Entonces, empecemos con estos valores que tenemos acá. Posicionémonos en la primera celda. Vean que ahí siempre aparece el formato general en todo eso. Posicionámonos en esta celda donde está ese valor, que es en la A2. Me voy a ir por el método más largo para aplicar el formato. Aquí ve, en número. Entonces, vean que cada vez que tenemos nosotros esta flechita a la derecha es porque hay más opciones, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Entonces le damos clic acá y se despliegan todas esas opciones. Y miren, ahí estaba general, porque dice sin formato específico, de número, moneda, contabilidad, fecha corta, ahí están todos los formatos que hay. Y hay otros también que después vamos a ver, que ya son los personalizados. Entonces, en el primero le vamos a aplicar este formato de número. Miren, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es poner automáticamente los decimales. Y cuando usted quiere trabajar con decimales, es la única forma en que usted va a poder digitarlo. Es decir, si usted va a poner 12,5, entonces ahí sí, 12,5. El punto sí está permitido poner. Lo que no puede poner es el separador de miles. O sea, es decir, la coma. La coma no se pone. Y mucho menos el símbolo de la moneda, ya sea que fueran dólares, que fueran yenes, fueran marcos, fueran lempira, fueron euro, lo que sea. No se pone, no se coloca, no se digita el signo de la moneda y tampoco el separador de miles, o sea, la coma. Y vamos a ver por qué. Entonces, por defecto, siempre va a poner dos decimales, siempre. Va a poner punto 00 o punto y los números que aparezcan como decimales. Vámonos ahora con el otro, el valor que está acá.
Miren, hay algo que me falta en este formato, en el primero. ¿Qué es lo que ven ustedes que hace falta? No estoy hablando que estamos haciendo algo sobre lo que es el valor monetario, sino que es un número cualquiera, un número entero. ¿Qué ven ustedes que le hace falta a ese valor? Porque yo lo tengo. Si ustedes se fijan, ahí a ustedes, al posicionarse en esta celda, aquí les aparece el número. O sea, ahí ya está el formato de este aplicado, el de número. ¿Verdad? Ok, Adita. Es la coma. O sea, es el separador de miles el que hace falta. Porque solo tenemos nada más los decimales que son los que agregó. Vale. Vámonos al siguiente. A este otro que tenemos. 1000, que es 1000, el segundo. Y ahora vamos a aplicar el formato de acá, miren. Si ven en la parte inferior de donde dice general, está este, está este, está este, este y este. Estos son todos los formatos que están, que son como que fueran de acceso rápido para no andar dando tanta vuelta. Entonces, para colocar el separador de miles y los decimales, nos vamos a ir a esta opción B, que es el de millares. Este que está acá, millares, solo le da clic acá y miren lo que hace. Automáticamente me pone separador de miles, que es la coma, y los decimales, que es punto 00. Miren la diferencia de este con este. Al aplicar este desde acá, que solo le puse número, me da esto. Al aplicar acá, desde este formato que está acá, desde esta opción, me da ya el separador de miles. Ya estamos. ¿Ven la diferencia? Ahora me van a decir ustedes, pero ¿qué pasa si a este sí si solo quiero agregar? Sí, se puede agregar, ya lo vamos a ver. Me paso a la siguiente, o nos pasamos a la siguiente, ahí está donde están los 2000. Vean, a ninguno de esos les he puesto coma ni nada. Posicionamos. Cuando nosotros aplicamos formato de número, de moneda, de contabilidad, no hay ningún problema que ya estén los datos ahí. Ahí no hay problema que ahí estén. Sobre ellos ponemos el formato. Después vamos a ver un formato que no les aconsejo. Sí se puede, pero yo no les aconsejo que lo apliquen cuando ya hay datos. Ya lo vamos a ver después. Ok, miren que nos estamos yendo por el método más largo. Yo se los voy a enseñar todos los que pueden utilizar. Entonces, vamos a ponerlo acá. Nos vamos ahí a general. Nos tiene que desplegar todas esas opciones. Y ahora pongámosle el formato de moneda. Acá. Ahí dice moneda. Vean. Debería de aplicarles el signo de la moneda y el separador de miles. Vale, confírmenme eso. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ven este que ya agregó. En este caso, sí es un formato de tipo monetario. Porque sí están bien. Vean que aquí me está poniendo el signo de dólar. Me lo coloca de acuerdo al formato que tengamos establecidos en los equipos. Podría ser, y no me extrañaría que alguno de ustedes les pusiera el signo de euro desde el A mí. dólar. Me imaginé que alguien iba a aparecer. Eso es por lo que ya les comentaba al principio, que en el formato, cuando hacen todo eso, que hacen la instalación, no terminan de configurar todo y por eso hace eso. Quiere decir, Miguel, que su separador, dígame por favor, ¿cómo le aparece a ustedes? Bueno, le aparece el 2 y después del 2, ¿cuál es el que utiliza como separador de miles? El punto. Exacto. Y el separador de decimales es la coma. La coma, correcto. ¿Verdad? Ok. Sí. Y entonces lo vamos a arreglar porque ahí va a tener problema usted con eso. Entonces, ya ahorita, me acuerda para que lo hagamos antes de que vaya a terminar. Ahí le voy a ayudar con eso. Bueno, ahora pasémonos al siguiente, a el otro valor de 2000. Nos vamos acá otra vez a los formatos y le vamos a poner contabilidad, el formato de contabilidad. ¿Eh? Díganme qué diferencia ven ustedes ahí en esos dos formatos. El símbolo de dólar se desplazó. Ajá, exacto, muy bien, Marielo. Si ustedes ven el símbolo, en el caso del formato de moneda, está justo
Aquí ve, antes de comenzar el valor, en este caso el 2. Y el signo de moneda en este de contabilidad siempre lo va a desplazar hacia la izquierda. Eso es lo primero que va a pasar. Pongamos un valor más pequeño, pongámosle por ejemplo 150, 150. A este apliquémosle un formato de moneda y a este apliquémosle un formato de contabilidad. ¿Ve? Eso es lo que hace. Solo eso, poner, si ustedes han visto, por alguno de acá que maneje los términos contables, va a saber de que eso son lo que es los números en contabilidad, va de forma ordenadita, ¿verdad? Entonces, por eso es que me aparece y pone el signo del dólar o de la moneda, no es que solamente el dólar, sino que el signo de la moneda que tiene, lo va a poner siempre, lo va a posicionar a la izquierda. Y el de y el, ese es el de contabilidad. Y el de moneda lo va a poner justo antes de comenzar el primer número. ¿Okay? Esa es la diferencia entre ellos. Díganme, bueno. Sí, yo tenía una pregunta. Si al momento de que están así, de diferente manera, uno de contabilidad y uno de moneda, al momento de sumar, ¿afectaría? No, bueno, no. Es lo mismo. No hay ningún problema por eso. Nosotros, yo les aconsejo que se acostumbren porque se ve mucho más ordenado todo eso, que se acostumbren a poner el de contabilidad, pero no hay ningún, no hay ninguna diferencia. Usted tiene uno, tiene dos, tiene tres con formato de moneda y otro con contabilidad, la respuesta siempre va a ser la misma. La operación que haga siempre va a ser la misma. Con esto sí, siempre y cuando usted sea quien pone los formatos. Es decir, lo que ya les he, estas no sé cuántas veces es con lo que se las voy a decir ahorita, no vayan a poner el signo de la moneda y tampoco el separador de miles. Una vez usted no hace eso, no hay ningún problema. Puede utilizar formato de moneda, contabilidad. ¿Por qué les recalco esto? Porque aquí estamos viendo datos pequeños, pero cuando usted se encuentra con datos grandes, extensos, y usted tiene un montón, digamos, todo esto es de número, entonces al final, digamos, usted viene y hace aquí la fórmula para sumar eso, y le va a dar un valor, porque se lo va a dar, pero quizás no le va a estar dando el valor que usted busca, o el que debe de ser, porque aquí va a encontrar uno de estos que usted quizás lo digitó y le puso el signo de dólar, y después le puso 425. ¿Por qué no tiene que hacer eso? Porque nosotros no podemos hacer referencia o no podemos utilizar una celda que cuente con campos alfanuméricos. Es decir, es como que usted tuviera esto, mire, que tuviera 10 acá y aquí tuviera A. Y entonces usted le dice que usted quiere hacer una suma de 10 más A. Y entonces le va a dar ese error. Porque no puede estar mezclando aquí campos numéricos con alfanuméricos para una operación. Entonces, cuando usted pone un signo de dólar, van a haber casos en que sí lo deja pasar. No tiene ningún problema. Y depende mucho también de las configuraciones que tenga. Pero en otros casos, no. Y por eso es que yo les digo, no pongan ustedes el signo de la moneda, cualquiera que sea, y tampoco el separador de decimales. Perdón, de miles. Ok, vaya, ya tenemos aquí estos dos. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el otro formato que aparece acá? Me dice que es la fecha corta. Ojo con esto. Miren, cuando ustedes vayan a poner una fecha, hay dos caracteres que son exactamente para las fechas. Son dos caracteres. Uno, que es el guión medio, es el que se utiliza para una resta, ahí acaba el medio, no el bajo, sino que el medio, y el otro que es la pleca. Este y este. Esos dos caracteres, usted apenas lo utiliza, Excel va a reconocer que es un formato de fecha. Entonces, explico. Queremos nosotros poner la fecha de este día. ¿Cuánto es este día? 24. Vale. Entonces, usted solo va a hacer esto, miren. 24, puede utilizar el guión medio, puede usar ese, no hay ningún problema,
mes 8, ¿verdad? Entonces le pon, no necesitas ponerle 08, sino que solo 8, guión, y en el caso de los años, los dos últimos, solo dos dígitos, entonces le pone 23 y les tendría que dar eso, que está ahí. El mínimo que usted debe de poner o que usted necesita colocar para que se vea la fecha, no tiene, va, imagínese que usted quiere poner 1 de enero de 2023. No necesita hacer esto, mire, eso no lo pongan ustedes, solo le voy a enseñar. No necesitan poner 01 fleca, 01 fleca, 2023. No, solo necesitan poner 1-1-23. Es todo lo que necesitan. Le dan enter y automáticamente le va a poner ahí la fecha. Ahora, va a depender de qué formato tenga para saber si va a ser un dígito o dos dígitos, tanto para el mes como para el día. Vamos hasta aquí. ¿Cómo hizo para poner las Ya, separaciones? todo eso. Ya le tiene que aparecer automáticamente. Solo tiene que poner esto. Mire, va, digamos 1 de enero de 2023, solo ponemos 1, guión medio, 1, otra vez. Primero va día, mes y año, guión, y después los últimos dos dígitos del año, que sería 23. Le da enter y ya automáticamente le va a poner el día, que sería 1 fleca, 1 el mes, enero fleca, y después el año 2023 con cuatro dígitos, pero usted no necesita poner los cuatro, sino que con dos nada más que le ponga es suficiente. Y así para cualquier otra fecha. Queremos ponerle 10. Guión medio 5, guión medio 23, ahí me aparece. Si usted quiere poner la pleca, se la pone también, si no hay ningún problema, pero ya por defecto automáticamente le va a cargar esa pleca. Entonces, ¿cuánto formato llevamos ahorita? ¿Cuántos acabamos de aplicar? ¿Cuántos son los que vimos ya? ¿Cuántos formatos? Cinco. 5, 6, 5, 6. Vale, menciónenmelo, vamos a ver quién me los menciona. Pero hagan cola, me sumé un montón en todo. Sería Vamos empezando. formato de moneda, ¿Cuánto? contabilidad, Moneda, vaya, moneda, ya vamos uno. Moneda, contabilidad, contabilidad, van dos. creo que era millas, si no me equivoco. No, no, Cinco. estaba pensando en la tarjeta de crédito con las mías. Cinco son. Cinco, vaya, vaya, ya vamos. Ahí está, ver, Rosa, ya puso. General es el que viene por defecto. Moneda, contabilidad. Número, fecha, vaya, quedémonos ahí, solo que número, ¿a cuál se refiere, Rosy? En el caso de número. El que está aquí también, ¿verdad? Pero falta otro. Porque el primero que pusimos fue este, que creo que a usted a ese se refiere, el que está aquí, que fue el primero que le pusimos número. Pero hubo otro más. Hay otro más, que no se acuerdan ustedes, que de hecho fue el segundo. Ah, vamos a ver, Ada pone general, ajá, que viene por defecto. Número millares, ahí está, ese, el de millares. Ese es el que faltaba. Y millares, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la diferencia entre millares y números? Lo que acabamos de estar viendo, ¿cuál es la diferencia entre millares y número? Número lleva el decimal y millares la coma. Número lleva decimal. Millares lleva también decimal, pero este sí lleva el separador de miles, que es lo que no tiene el número. Número solo pone separador, no, solo agrega los decimales, no el separador de miles. En cambio, el de millares automáticamente siempre agrega los decimales, pero también los separadores de miles, que es la coma.
Esa es. Vaya, ven cómo van cambiando ahí los formatos. Esos son los más básicos que son con los que vamos a ir trabajando. Entonces, cuando vean, fíjense bien este formato de la fecha, porque es el que vamos después a utilizar. ¿Qué pasa? Este es el de formato de fecha corta, el que ya viene por defecto. Pero está otro que es el de formato de fecha larga. Ahora, si ustedes ya pusieron esto, ahora vámonos en esta otra celda que está aquí a la par, en la siguiente columna. Vamos a seleccionar estas tres celdas. Seleccionen esas tres celdas que están ahí. Y ahora vamos a poner esa celda, el formato. Aquí nos vamos a donde están los formatos y le vamos a dar la opción de fecha larga. Fecha larga, miren que no va a hacer nada. No hace nada, pero el formato ya está. Posiciónense en cualquier celda, van a ver que está siempre el formato general, lo que ya dijimos, en cualquier celda. Posicionémonos ahora en esta celda que acabamos de poner el formato y vean que ahí le va a dar el formato que está aplicado. En este caso aquí dice fecha. Este es fecha. Si nos movemos a este que está acá, también fecha. Fecha. Movámonos a este otro que está acá, moneda. Contabilidad, contabilidad, moneda, vean, número, contabilidad. Ah, el de Millares lo pone, es de un formato que se ve de contabilidad, pero es un formato del tipo personalizado, porque lo que hace nada más es agregar el separador de miles, aparte de los decimales, ¿verdad? Pero no le va a poner el signo de dólar. Eso es lo que hace el de Millares. Pero si ustedes se fijan, acá no aparece Millares, sino que aparece contabilidad. Ese es el formato que aparece. Bueno, regresémonos a la fecha. A estas tres ya le aplicamos formato fecha larga, ¿verdad? Ahora pongamos las mismas fechas que están ahí. Pongamos 24-8-23, así. Y lo que va a hacer es que le va a dar un formato de fecha larga, así como lo estamos viendo ahorita. Luego ponemos en la siguiente 1-1-23 y me va a dar a eso. Domingo 1 de enero de 2023, que ese fue el día que cayó 1 de enero. El otro 10-5, ahí está, miércoles 10 de mayo de 2023. Ese es fecha de formato largo. Y si ustedes se fijaron, lo pusimos antes de ingresar los datos. Antes de ingresar los datos. Yo puedo hacer lo mismo con todos los demás. De hecho, con cualquiera de esos lo puedo hacer. Aplico los formatos a las celdas antes de aplicar o de utilizar el dato que yo voy a utilizar, ya sea numérico, alfanumérico o que sea una fórmula. Ok. ¿Se entiende hasta acá? ¿O hay alguna consulta, alguna pregunta? Yo me quedé, ¿me podría volver a explicar, por favor? Ok, ¿dónde, Sonia? Dígame de dónde quiere que le explique. ¿Cuál de todos los formatos? Ese último que ha colocado donde sale a la parte de las fechas, ajá, eso. Ah, ok, va, me regreso. Ok. ¿Cuál Gracias. es la combinación de teclas para deshacer lo que hemos hecho? Una sola vez apliquemos eso y acordémonos. ¿Cuál es? Control Z. Control Z, ¿verdad? Muy bien. Vale, entonces les decía, Sonia, aquí lo que vamos a hacer es seleccionamos estas tres celdas. O puede usted seleccionar las que quiera. Vaya, ahorita solo esas tres estoy seleccionando. Selecciono esas tres celdas, me voy a ir acá al formato, a buscarlo y le voy a decir quiero formato de fecha larga. En la anterior, que fueron estos, le aplicamos fecha corta, ¿verdad? Aquí le vamos a aplicar fecha larga. Eso que está ahí. ¿Ok? Vale. Ya una vez aplicado, vamos a poner las mismas fechas que están aquí, de que ya habíamos trabajado con el formato de fecha corta. Y solo digitamos 24-8-23. Tenemos que separar días, meses y años por un guión o por la pleca, como usted quiera. Y ahí nos da la fecha esa que tenemos, solo que en formato de día, en campo alfanumérico, coma, el día en números.
después está el mes y después está el año. En la siguiente, igual, solo 1-1-23 y me pone toda la fecha en formato largo. Siguiente, 10-5-23 y ahí está, formato largo. ¿Me dice si le funcionó? Sí, ya, gracias. Sí, va, excelente. Vaya, ya tenemos esa otra. Miren que todo lo estamos haciendo desde acá. Es la primera. Ya van a ver después otras que les voy a ir explicando. ¿Qué otro formato tenemos acá? Vamos a poner el de la hora. Si quieren, vamos poniendo acá este. Pueden ponerle número como encabezado. A este le podemos poner moneda. A este le podemos poner contabilidad. Acuérdense que ya hemos aplicado los dos, ¿verdad? Pero para solamente ponerle algo ahí como encabezado. Este es el de fecha corta. Y este es el de fecha larga. Entonces vamos a seleccionar esto. Pongámosle otras tres celdas más ahí. Vamos a centrar este, ¿verdad? Este que está acá es el centrado horizontal. Y los de arriba, los verticales. Acuérdense de eso. Vamos a centrar ahí. Como todavía tenemos todo seleccionado, entonces apliquemos control N para negrita. Y ahí se le aplica todas esas celdas que tiene seleccionado. ¿Ok? Bye. ¿Qué otra sigue después de fecha larga? Dijimos que hora. Entonces nos vamos a posicionar acá y le vamos a poner hora como encabezado. Ese es otro tipo de formato. Vale. Estamos bien, ¿verdad? Nadie se ha quedado. Va. Vamos a poner el formato de hora. Una cosa importante que deben de ustedes de no olvidar es que en el caso de los formatos de hora, nosotros siempre lo vamos a aplicar en formato 24. Siempre. Siempre así, miren, les voy a explicar. Ponemos, por ejemplo, queremos poner las 10 de la mañana, entonces le ponemos 10, 2 puntos, es todo, es suficiente que usted ponga eso. No necesita poner después 0, 0, solo 10, 2 puntos, enter, y ahí ya queda conformado. Si usted se regresa a esta celda, fíjense el formato que tiene aquí, dice personalizado, ¿ves? Ya me cambió, ya no es general, sino que me lo pone como personalizado. Queremos poner las, ¿qué horas? Las 11, 11, 2 puntos, suficiente, y ahí automáticamente me va a agregar los dos ceros que se refieren a los minutos. Ah, pero yo quiero poner, por ejemplo, las 8:30, entonces yo coloco 8, 2:30, y le doy enter, y ahí me pone 8:30. Les va apareciendo a ustedes igual también. Gracias, Rosy. Sonia. Yo no puedo poner los dos puntos. Vamos a ver. Búsquelo. Se me olvida como si está en inglés o español su teclado. En inglés. En inglés. Entonces debería de estar a la par de la L. A la derecha. Sí, allí, pero me sale la ñ cuando lo presiono. Okay. Entonces lo tiene configurado en español. Ahora, entonces, váyase a la par de la M, a la que está a la derecha. Presione de la M. De la M, ajá. Shift y esa tecla, y si no, se va a la siguiente, a la que sigue después. Punto y coma me puse. Punto y coma me puse a la par de la M. Con el Shift. Sí. El otro. No, entonces, sin el chip, o con el chip, no me acuerdo cuál me dijo. Póngale los dos. Ahí generalmente siempre está donde están los dos puntos, está el punto y coma. Si tiene el mismo teclado, ya tendría estuvo. Que aparecerle. Ah, ok. A la par de la M, pero está en la siguiente. En la siguiente, sí. Ah, ok.
Es lo que creo que Melvin estaba diciendo. Sí. Ahí estamos. Entonces, después ahora, de que le puso los dos puntos, ¿qué hizo? Solamente solo le dio Inter. Y tendría que colocarle automáticamente los dos ceros. Sí, ya. Ya. Ahora, nosotros queremos poner, por ejemplo, la 1 de la tarde. Y si yo, nosotros le ponemos uno o dos puntos y le damos Enter, ahí me dice que es la 1. Pero ¿cómo sé yo si es la 1 de la mañana o la 1 de la tarde? Porque son las dos cosas que pueden darse. Entonces, desde el momento en que nosotros ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me lo está tomando como AM. Siempre, siempre. O sea, cualquiera de las horas que yo ponga acá va a estar que me toma que ya por defecto es AM que lo estoy haciendo. Yo quiero poner, yo quiero colocar que sea hora de la tarde, entonces tendría que ser en formato 24. O sea, acá, para que sea la 1 de la tarde, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner 13, dos puntos. Y esas son las 13 horas, que sería la 1 de la tarde. Si fueran las 4, serían las 16, dos puntos. Las 5:30 de la tarde, entonces serían 17, dos puntos, 30. Y así va a ser. Siempre se colocan en un formato 24, lo que son las horas, para poder diferenciar si es AM o PM. Pero si usted no quiere diferenciarlo, entonces usted ponga todo en AM. Solo que recuerde que es siempre así, de 1, de la 1 hasta las 12, todo eso lo va a tomar como AM. Siempre, siempre, solo AM. Quiere diferenciar usted que sea PM, entonces tiene que colocar usted en formato 24. No sé si se comprende y si se entiende eso que lo que les estoy diciendo. Sí, está bien. ¿Sí? Vaya, ok. Ya después les voy a explicar cómo cambiar eso para que se pueda visualizar, porque hay uno que no quieren verlo así, sino que quieren verlo cuando es que me diga AM o PM. Ese después lo vamos a ver. Ok, ya tenemos estos ahí. El de la hora, vamos a ver qué es el que sigue. Porcentaje. Este es un formato que es, hay que tener mucho cuidado. De hecho, este formato, escuchen bien, no les aconsejo, de lo que ya les había estado hablando previamente, no les aconsejo que ustedes lo apliquen cuando ya hay datos existentes. Si ustedes se acuerdan, todos estos datos que están acá, lo hemos hecho, ya sea que primero pusimos los datos y después pusimos el formato, o primero pusimos el formato y después pusimos los datos. No hay ningún problema. En el caso de porcentaje, sí. Vámonos acá. Porcentaje. Aquí ve. Con mucho rezado. Todo porcentaje. Todo valor de porcentaje. Ustedes antes apliquen el formato. Fíjense aquí. No lo pongan cuando, no lo coloquen cuando ya hay datos. Por ejemplo, yo tengo 10, 5, 8, 15, 20. Digamos que tengo eso. Y esos son porcentajes, o yo los quiero poner como porcentajes, entonces, ¿usted qué haría? Va a venir a seleccionar todos estos valores y le va a colocar aquí el formato de porcentaje que está acá. Miren, lo pueden tomar desde acá, que ahí está porcentaje, o lo pueden tomar acá, sin dar tanta vuelta. Pero les va a hacer eso. ¿Ve? Eso es lo que les va a suceder si ustedes ya tienen dato ingresado y después le aplican el formato de porcentaje. Entonces, para evitar eso, lo que tiene que hacer usted, una de dos. Una de dos. O pone usted el formato, viene, selecciona la o las celdas donde va a ir el porcentaje, aplica el formato de porcentaje y después se viene la celda solo a digitar el valor que quiere. No tiene que poner nada más. Solo digita el valor y ya estuvo con eso. Una. Y la otra es que usted venga y cuando agregue el porcentaje, digamos si solo es uno, lo puede hacer de esta manera. Eso si solo es uno, ¿verdad? Podría poner el 7. Ah, espérenme, lo voy a quitar el formato este porque me quedó. Lo voy a pasar otra vez en general. Entonces yo le pongo 7 y ahí le coloco el formato o el signo de porcentaje. Aquí sí se lo agrego yo manualmente.
le doy Enter. Pero ya la siguiente, si yo quiero cambiar acá, ya no tengo que volver a poner el signo de porcentaje, sino que solo coloco el valor que necesito y automáticamente ya me habilita el formato de porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Estamos bien? Vale. Quiero que hagan lo siguiente ahorita a ustedes. Necesito, como ya pusimos estos acá, ya es lo que hemos puesto acá como ejemplo, quiero que ustedes me agreguen unos dos datos más para cada uno y le apliquen esos formatos. Este, dos valores más, donde apliquen el formato de número. Estos dos, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora y porcentaje. Cualquiera, el que ustedes quieran, en lo que voy a pasar lista. Porque no lo he hecho. Y ahí si tienen dudas, entonces llegarán a surgir alguna duda, me avisa para poderles ayudar. Déselo ustedes. Tengo una duda, profe. Dígame. ¿Dónde sería la... A ver, ¿dónde es número? La primera celda que usted tiene. Sería ¿sí? la... ¿La columna? Ahí, sí. Yo lo coloco en número. Ah, ok, ya me apareció. Es que me aparecía el signo de dólar en vez de número, pero ya lo corrigió. Es otra cosa que también posiblemente ustedes tengan y les va a dar lo mismo a alguno de ustedes. Y eso es algo porque, digamos, si ustedes se fijan acá, vean mi pantalla ahorita. Si ustedes ven que yo he puesto, voy a poner otro formato aquí, voy a poner 5%, bueno, voy a copiar esto de aquí para abajo para no estar haciendo tanto, que me copie el mismo. Ok, entonces, cuando usted viene y pone un valor acá, en este caso no lo agarró, pero puede ser. Cuando usted pone un valor acá, automáticamente me coloca el formato que tiene a la izquierda. Es como que usted también tuviera alguna fecha. Si pone después otro valor, le va a tomar eso. Si tiene un formato de contabilidad y pone un valor acá, le va a tomar un formato de contabilidad, que es lo que le están pasando a él. No siempre le va a aparecer, pero en un momento dado les aparece. Y eso sí es normal. Se va a dar más también con este, con el de porcentaje. Cuando ya estamos haciendo ejercicios, más de alguna vez posiblemente les dé esto. Que usted quiere poner aquí un valor de moneda, pero le aparece un formato de porcentaje. Entonces le va a dar un valor que no es el que quiere. Es por eso, porque automáticamente Excel a veces me toma qué formato tiene en la columna de la izquierda y ese es el que le aplica. Ahí solo es de que ustedes lo cambien. Seleccionen y se van a cambiar el formato que necesitan poner. Okay. A mí en monedas me sale el signo de la moneda al lado derecho. Ajá, pero es porque usted lo tiene en euros. En euros, sí. Ese es el problema que tiene, que usted lo tiene en euros. Ya le voy a ayudar, Miguel, para cambiar eso. Hago así el ejercicio ahorita. No, ahorita algo así. Si no, vea a ver si lo tiene ya, por lo menos para ahorita. Cuando usted quiera aplicar el formato, como usted lo aplica directamente desde acá, ¿verdad? Con ese. Sí, sí. Entonces sí. Váyase acá a las opciones del menú desplegable. Aquí, dele clic y busque ahí. Que aparezca español El Salvador y tendría que aparecer el signo ahí del mundo de contabilidad, pero con la moneda de. ¿A dónde me dijo que me? Aquí ve, acá. Usted le pone directamente clic aquí en las opciones donde está esta flechita, el que está aquí a la derecha. Dele clic ahí y le tiene una lista. Español. No leo. No le hallé, no le hallo. Símbolo dice. Cabal, ¿dónde está acá? El sin, es que no sé qué signo le aparece a usted acá. Yo creo que otro signo como, creo que algo como esto le aparece, ¿verdad? Este dibujito.
Algo así creo que le aparece a usted. Sí, ese dibujo me parece. Ok, entonces ahí en la parte tiene que tener esa flechita. Si le da clic ahí, tendría que desplegarlo. A no ser que en la configuración no le dejaron nada más y es lo único que quedó. Pero me voy a probar ahorita. Quiero ver. Sí, voy a pasar lista porque si no nos agarra aquí la noche. Vamos a ver rapidito si me ayudan ustedes ahí por nada. Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, presente. Okay, gracias. Alexandra. No. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmín. No. Clementina. No. Elsie Aide. Presente. Gracias. Flor de María Gómez. Presente. Gracias. Freddy. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo está Freddy hoy? No. Helen Barraza. Presente. Gracias. Helen Yulisa. No. Jenny. Presente. Gracias. Catherine. Presente. Gracias. Marielo. Presente. Gracias. Melvin. Presente. Gracias. Miguel. Presente. Mirna. Mirna Elizabeth. No sé si todavía está por acá. Reinaldo. Presente. Sí, ahí está, okay, gracias. Gracias, Reinaldo. Rosa Hilda. Presente. Gracias, Sonia. Presente. Gracias, y Wendy. Presente. Gracias, vale, otra vez. Lo único que me quedaron son, con inasistencia, Alexandra Yanira, Ana Yasmín, Clementina, Freddy Alexander. Presente, aquí estoy. Freddy, ahí está Freddy. Gracias. Y entonces Helen Yulisa. Son los únicos que me quedan con inasistencia. Helen Yulisa, acá está. Ahí está. Vaya, gracias, Helen. Sí, por eso me gusta siempre volverles a decir. Por si alguien se me quedó. Bueno, ahí estamos entonces. Gracias. Ok, vaya, como ya. Ya pusieron, me imagino ustedes, los formatos esos que les dije, ¿verdad? El porcentaje, acuérdense, ese puede ser que sea uno de los que tengan problemas al principio, sobre todo cuando no están acostumbrados a utilizarlo. ¿Alguien de ustedes me puede compartir? Bueno, antes de pasarme eso, ¿alguna consulta con lo que acabamos de hacer? Y aquí vamos a seguir viendo formatos. Dígame, dígame. En el formato de fecha larga, fíjese que a usted le sale día, mes, día, fecha, mes y año. Y fíjese que a mí me parece primero día, mes, día y año. Al revés me sale. Es por el formato, ya que lo mencionó Melvin. Eso vamos a tomarlo en cuenta. Y quiero que veamos esto. Yo creo que lo vamos a aprovechar. ¿Quién más tiene problemas así como el de Melvin? Porque eso es algo que les va a afectar de aquí, de hecho, en este nivel y también en nosotros, con este tipo de formatos así. No sé si alguien más tiene ese problema. A mí me sale jueves 24 de agosto del 2023. A usted entonces sí le aparece bien, parece así. Vaya, se lo voy a enseñar para que ustedes lo vean. Perdón, se lo voy a mostrar a todos. Fíjense bien. Ahí después ustedes, si quieren o si tienen algún problema, ya lo pueden hacer. A ver, voy a compartir aquí. Bye. Esto es una configuración que tienen que hacerlo desde Windows. Entonces tienen que darle a Windows o inicio y aquí vamos a darle control panel o panel de control, como usted quiera. Ahí solo, en este caso solo le dice ON. Ya con eso es suficiente y me pone panel de control. Esto aquí en Windows, ¿verdad? Ahora, solo confirmenme si están viendo esto, la pantalla, ese cuadro que es de Windows, del panel de control. Sí. Sí, están viendo eso. Ok. Vale, entonces, y aquí para usted
sobre todo también, Miguel, para que cambie eso. Entonces nos vamos a ir. Apariencia, perdón. Reloj y región, esto que tenemos acá. Reloj y región, y les va a aparecer esto. Donde está fecha y hora, y está región. Okay, le vamos a dar clic donde está región, y aquí estado. Esto, en el caso de Miguel, si no me equivoco, lo tiene aquí español, España. Así lo ha de tener usted, Miguel. Verifíqueme. ¿A dónde me dijo después de Windows? Vale, vamos a ver. Cuando usted le da a la tecla Windows, solo digite Control Panel, o solo que empiece a poner con, y tiene que aparecer aquí la opción de panel de control. ¿Qué digo? No le hallo. ¿Puede compartir usted? No. Vamos a ver si puede. No puede, ¿verdad, Miguel? No puede compartir ahí. ¿A dónde le doy? En ahí abajo, donde dice compartir, ahí está una compartir. A ver. Vaya, compartir. Ya le di compartir. La primera, ¿verdad? Donde dice pantalla o screen, no sé cómo le aparece, la que está en la esquina superior de izquierda. Sí, compartir me dice y me sale una, como una personita ahí. Tiene que aparecerle ahí ¿cómo se llama? Un cuadro donde está mostrándole todas las pantallas que usted tiene, todas las ventanas. Vale, lo voy a hacer nuevamente aquí, si quieres. Vale, véalo. Permítame. Otra vez, voy a compartir acá. Mire, solo le da la tecla Inicio o Windows y le va a aparecer esto. Dependiendo de la versión que tenga del Windows, le va a aparecer igual o algo similar. Entonces acá, sin darle ni utilizar el mouse, solo digite Control o panel de control, como quiera, y tiene que aparecer aquí, ¿ves? Panel de control. Le da clic ahí y va a entrar a estas otras opciones que tiene. Si no lo tienen así, se van acá, miren, donde dice ver por, y podría ser que ustedes lo tengan así. No sé si a alguien le aparece así. Entonces, para que sea por categoría, solo le dan clic acá donde dice ver por y le ponen categoría. Y van a verlo de esta manera. Busquen donde dice reloj y región y le dan clic ahí. Esto es lo que tienen que ver. Miren, la región, entran y aquí busquen que el formato que tenga sea español El Salvador, no español España. Vean que tenga ahí el formato español El Salvador. Si no lo tienen, vengan y busquen. Acá le dan clic y ahí solo lo buscan. Ahí dice español El Salvador, le dan clic. Y vamos con los formatos que trae, lo que ya tiene. Miren, aquí me dice fecha corta, tendría que ser día, mes y año. La D representa el día, la mes la M el mes y la A el año. Y aquí tenemos hora corta, hora larga y el primer día de la semana, que aquí aparece domingo, que es el que tiene por defecto. Pero esto para comenzar, formato español. Luego, en la configuración adicional, le van a dar clic ahí y les va a aparecer esto. Donde dice el número, aquí verifiquen cuál es el que tienen. Aquí está el símbolo decimal, aparece formato de número, aquí abajo el separador de listas. Ve, aquí tiene que ser coma. Ustedes quizás lo tienen punto y coma, no importaría, es lo mismo. Aquí, donde dice separador de listas. Luego, en la siguiente pestaña donde está moneda, vean acá que tiene que estar el dólar. Si no lo tienen, en el caso como Miguel, que tiene el euro, aquí, solo cámbielo
dólar. Eso. Y verifique que el símbolo decimal sea el punto y que no vaya a ser la coma, como me lo había dicho que estaba. Luego ahí está solo la hora, fecha. ¿Ves? Son los formatos que se tienen. Esa no la cambie, porque una vez ustedes cambien el formato acá de español, El Salvador, él debería de poner automáticamente el formato que necesitamos. Y después solo le dan aceptar, 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 hasta que se salgan y ya debería de aparecer. Ya me funcionó, ya lo configuré. Ya, excelente. Muy bien. Miguel, no sé si logró hacerlo. Ok, entonces, sí tienen que poder aplicar esto para que quede, que les quede funcionando bien, si no, después van a tener problemas, sobre todo cuando ya veamos, vean ustedes funciones, tal vez aquí no lo van a ver mucho en este nivel, pero ya en los otros niveles van a ver otras funciones que ya son de fecha, y ahí sí les va a dar problemas si ustedes no han configurado bien o no tienen bien configurado eso. Bueno, ¿alguna otra consulta o alguien todavía que se me haya quedado con eso? Yo todo bien por el momento. Bien, vale. Les voy, como ya es poco lo que nos queda, solo les voy a enseñar ahora los diferentes métodos que hay para entrar al formato de celda. Cuando yo les diga, entren al formato de celda, ya vieron el primero. El primero, que es el más largo, es que usted venga, se posiciona en la celda, que le va a aplicar formato y se viene acá al grupo de número y aquí empieza y va a buscar cualquiera de estos. Tenemos más opciones y también desde acá es que se da esto, ¿ve? Se da clic acá y se va donde dice más formato de número. Al darle clic a esta parte le va a aparecer esto, ¿ve? Aquí tenemos todas estas pestañas que son propias del formato de celda. Otra vez, no se vayan a ir a ninguna de estas que dice formato. Aquí como ven que dice formato, aquí dice formato, porque usted dice formato, eso no. No se vayan a meter en eso, es otra cosa. Cuando sea formato de celda o les diga formato de celda primera, usted se viene para acá, lo aplica acá y si aquí no encuentra lo que busca, más formatos de número y le aparece eso. Primer método. Segundo método, que usted se posicione, o sea, tiene que estar en la celda donde va a ser la o las celdas donde lo va a aplicar el formato. Se viene en la esquina inferior derecha, en este cuadrito que aparece aquí, con esta como flechita que se alcanza a ver, le da clic y ahí le despliega el formato de celda. ¿Ve? Este es más rápido todavía, ya no tienen que andar dando tanta vuelta de venirse primero acá, ir a después acá, para que aparezca eso, sino que de un solo. Tanto es para el grupo este o para este grupo, ¿ve? Aquí le podemos dar este otro también y ahí aparece también el formato de celda. Esa es la segunda manera. Tercer manera de entrar al formato de celda. Posicionándose sobre la celda que usted quiere aplicar el formato, menú contextual, y aquí abajo dice formato de celda. Le da clic y ahí va a entrar al formato de celda. ¿Ve? Y aquí están las 6 pestañas que nos sirve para el formato de celda. El que vamos a trabajar más ahorita, que es el de número, ¿ve? Y el que estamos viendo. ¿Vale? Esa es la tercera forma de entrar al formato de celda. Otra, bueno, en el caso de este de formato, pueden ver este que es otro tipo de formato que tenemos, que es para ancho, para alto de fila, bloqueo de hojas, y hasta aquí abajo tenemos formato de celda. Es la otra manera también. Pero vean que es más vueltas las que tienen que dar, que es casi como entrar desde acá. Entonces aquí viene, también hace eso y le aplica esto. Y hay otra manera que es con combinación de teclas. Y esa es control 1. Control 1. No le vayan a dar otro que no sea. Con control A. Y el 1 es el 1 de la parte alfanumérica del teclado. Si usted tiene un teclado con
que está dividido en alfanumérica y numérica, no utilice el 1 de del teclado numérico, sino que tiene que ser el 1 del alfanumérico. ¿Ve? Y es la más fácil. Yo siento que es el más fácil de todos. ¿Ve? Control 1, y ahí le da eso. ¿Sí les apareció? Sí. Ok. Vale. Nos quedamos otra vez a media y ya nos seguimos con el calendario. Mañana vamos a seguir porque ya se me fue el tiempo. Así es que solo voy ahora a pedir ahí que... Ah, Irna no me puso su nombre. No me puso su nombre completo. Solo posiciónese sobre donde está ahí su cuadrito. Váyase ahí donde aparecen tres puntitos. Le da clic ahí, le da renombrar y le pone su nombre completo. Por favor. Para que no vaya a tener ningún inconveniente a la hora de presentación de informes. Bueno, ahí vamos, pues. Estamos. ¿Quién me falta aquí? Ahora voy con la primera. Aguántenme ahí, por favor. Vamos con la otra. 3, 2, 1. Ok, jóvenes. Gracias, gracias por su participación el día de hoy y nos veremos mañana. Una pregunta última. Dígame, dígame. ¿Usted qué es, licenciado o ingeniero? Ingeniero en sistemas. Ah, pues se le puede decir ingeniero. Como quieran ustedes. Rafael, ustedes. Pues sí, cuando quiera preguntar algo, pues hay que... Ya somos cheros, ustedes. Ya mañana ya lo vamos a hacer sabadito libre. Y otra pregunta, ¿no queda grabado todas las videoconferencias que nos da? Gracias por eso. Miren, sí. Está grabado. No hay videos ahorita porque hay un inconveniente. Ya está esperando solucionarse eso. Así es que yo espero que si no es esta semana, ya el lunes deberían estar todos, pero sí van a estar. Ah, creo, pues sí, para practicar. ¿Mande? En el módulo he encontrado uno yo. En el uno, cabal. Es que solo uno hay. Solo está el de la primera clase, solo la primera sesión. Los demás no están. Porque hay un problema ahí, pero por eso digo, espero que se solucione esta semana para que el lunes ya se puedan estar todos los demás, pero todos los van a tener, todos tienen que estar. Y deben de estar ahí, por lo menos 6 meses los van a encontrar esos videos, así que no hay problema, ahí van a estar. Solo que se solucione ese problema que se tiene y yo les digo, yo les aviso para que lo digan. Los dejo entonces. Okay. Feliz noche, que descansen. Bueno, gracias, feliz noche. Gracias igual.